Buenas, buenas, ¿cómo estamos del otro lado? ¿Todo bien? Buenísimo, me pone muy contento que estés atenta siempre a los vivos de entrenamiento funcional, más que entrenamiento funcional, a los vivos de Namasté. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado y le voy comentando rapidito los elementos que vamos a utilizar. ¿Sí? Si no estuviste en la otra clase, es necesario que escuche esta parte. Bien, los elementos que vamos a utilizar hoy son las dos botellas de agua, ¿sí? De 2 litros, si puede ser un golazo. Vamos a utilizar el bidón con agua si tenés en casa un golazo también, o si no, puede ser cualquier otra cosa que sea un poco más pesado que una botella. Bien, vamos a utilizar también la silla, como ven acá, ¿sí? Y otra cosa más, por ejemplo, en mi caso yo no tengo colchoneta, así que lo que utilizo es una toalla, ¿sí? La puedo doblar un poquito para que no me haga más la rodilla. Hola, Agus, ¿cómo estás, genia? ¿Todo bien? Bueno, me pone contento que se vayan sumando de a poquito. Gaby, querida, ¿cómo estás? Bien, y otra cosa más que vamos a utilizar para lo que es coordinación, ¿sí? No sé si se llega a ver claro acá. Una línea azul, un cuadrado, una baldosa. Ahí vamos a trabajar la coordinación. ¿Se entiende? ¿Listo? Perfecto. Voy explicando cómo vamos a trabajar durante los circuitos. Primero hacemos una entrada en calor, vamos a hacer tres vueltitas a la entrada en calor, vamos a hacer 30 segundos por 15 de descanso, ¿sí? Esa es la entrada en calor, tres vueltitas, cinco ejercicios diferentes y le damos con todo. Después ya en los circuitos lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer siete ejercicios diferentes también de 30 de trabajo por 15 de descanso. ¿Entendiste todo? Bien, algo más que le quiero aclarar a todas, ¿sí? Para que el video no se haga tan largo, lo que yo hago es hacerlo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no me voy a dar los 15 segundos de descanso. Pero vos que estás en tu casa, sí podés dártelo, ¿sabés? 15, 20, en ese rango de descanso está bastante bien. Para no llegar a los 30 y tampoco superarlo. ¿Entendiste todo? Cualquier cosa te vuelvo a explicar o pregúntame por acá. Lo que sí, mientras voy comentando rápido, necesitaría saber, ¿se llega a ver bien? ¿Se escucha bien? Si me dicen esas cositas, golazo. Otra cosa más que me estoy olvidando rapidito decirte, que lo disfrutes. ¿Listo? Vamos, ¿eh? ¿Para qué me saco el reloj? Ah, escúchame, no te vayas a querer olvidar, porque en esta clase vamos a transpirar. Necesito que tengas una botellita de agua para hidratarte, fundamental, ¿sí? Y una toallita para higienizarse, ¿listo? Está media robada, no importa, para que te puedas higienizar cada vez que lo necesites. Dale, vamos con todo, trabajamos tren superior, tren inferior, zona media con abdominales y arrancamos. Vamos, DJ. Avísame si se escucha. Dale que empezamos. Estoy subiendo el volumen acá. Ahí está, lo que será. ¡Lista! Thank you.
Chicas, vamos con la segunda. Recuperate, acordate que yo lo hago todo seguido, vos podés descansar esos 15 segundos, esos 20 segundos. Dale, voy por la segunda vuelta. Hola Susana, querida, ¿cómo estás? No sé por qué gritaba el tipo. Vamos, no te olvides, la marcha va.
fue la segunda vuelta, vamos por la tercera, ¿eh? Ya son menos los que están mirando, bueno, no importa. Cualquier cosa la dan en otro momento. Che, en un momento quedé en shock, no me acordaba, digo, ¿qué pasó? ¿Listo? Dale, vamos, vamos por la tercera. Perfecto, gente, muy bien. Hemos terminado la entrada en calor. La entrada en calor, ojo. ¿Cómo anda Malvi, querida? Dale que ya vamos por el primer circuito, acordate. 30 segundos de trabajo por 15 de descanso, ¿eh? Dos vueltitas, 7 ejercicios diferentes. ¿Estás preparada para este desafío de entrenamiento funcional? Buah, no sabes por qué gritaba el tipo, no sé. Estoy contento, estoy contento. ¿Listo, chicas? Estoy contento porque son 5 y recién eran 1. Así que vamos ahí. Bueno, listo, muchachas. Dale que hablamos con todo. Vamos a arrancar con lo primero que sí. A ver. Vamos a utilizar algunos elementos ya. Dale. Vamos a ir con el super cajón improvisado de libros y carpetas y diarios y de todo. Dale, vamos a ir con piernas alternadas, no marcha, sí, piernas alternadas, ahora te lo muestro.
Me pongo al costado, así te es mucho más fácil. Cualquier cosa me cambio de ángulo. ¡Listo! De 5 pasamos a 2. ¿Qué pasó, señora? ¡Listo! ¡Dale con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, DJ! Este muchacho quiere descansar demasiado. Se viene con todo. ¡Prepárate! Tengo la música, gallo. Thank you.
Bien, bien, chicas, un montón. Primera vuelta. Hola, Ana querida. La hicimos. Vamos por la segunda. Dale, dale que podés. Secate, hidratate. Dale, dale. Acordate, 7 ejercicios, 30 de trabajo por 10 de descanso. Por 15 de descanso, perdón. Eso lo podés tomar vos en tu casa, ¿eh? ¿Listo, genia? Dale que arrancamos. Vamos con el saltito. Thank you.
Perfecto, muy bien, gente. ¿Cómo estamos? Estamos con todo, ¿no? Hola, Claudia, genia. ¿Cómo andás, querida? ¿Para cuándo la bachata, eh? ¿Para que terminemos el ejercicio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hola, Ana. Bachatita le decimos. Qué grande, querida. Escúchenme. Ahora viene el segundo circuito. 30 segundos de trabajo por 15 de descanso. Acordate que los descansos los podés manejar vos. Lo hago todo continuo para que no sea tan larga la clase, ¿sí? Para que no sea tan largo el video. Me pone contento porque antes éramos 5 y ahora somos 4. Bien, ahora 5. Bueno, bien, listo. Pasamos al otro ejercicio. Perdón, al otro circuito. Acordate, 7 ejercicios diferentes, ¿sí? 30 de trabajo por 15 de descanso. A ver quién se anima del otro lado ahí. ¿Quién está haciendo la clase conmigo? Listo, gente. Vamos con todo entonces. Empezamos. Para que pongo acá el muchachito que me da la música. A ver, ahí está. Este descansa como 2 minutos, no sé. Queremos las cosas rápido. Queremos las cosas rápido. Mañana a las 7, firme, hago la clase. Vamos, Claudia, genia. Vamos a empezar con la plancha, así que prepárate con el tatuaje. Thank you.
Perfecto, bien, bien. Listo, primera vuelta del segundo circuito. Dale que se viene la segunda vuelta. ¿Estás preparada? ¿Estás sudando? Acordate, puede tomar un poquito de agua, puede higienizarte. Yo también lo voy a hacer. Así que bueno, a darle con todo. Vamos, chicas, no aflojen. ¿Listo? Dale que vamos por la segunda. Escuchá, si en la parte de la canoa, no es cierto, el último este, que me tuve que quedar estático, te hace doler un poquito la zona lumbar, podés doblar la colchoneta, podés doblar la toalla, ¿sí? Para que no te lastimes. Muy posiblemente te diste cuenta o tal vez no. Te voy comentando. En los circuitos, ¿sí? Voy haciendo la primera vuelta con una pierna, ¿sí? Por ejemplo, la derecha. Y la segunda vuelta lo hago con la otra pierna. ¿Se entiende? Lo mismo va para los brazos. Pero en este caso, brazos no hicimos alternados, así que, pero sí hicimos skip, por ejemplo, y si no me equivoco, la estocada con el video. Así que dale, vamos por la segunda vuelta del segundo circuito, con todas las pilas. ¿Dónde están esas chicas de Namasté? Vamos, muchachas, ¿listo? Dale que arrancamos, no te olvides la plancha alternada, para que le doy play.
espectacular, llegaste hasta acá, un golazo. Cuando estamos muy cansados, dice. Ah, por la bachata. Hola, Patri, ¿cómo andas, querida? ¿Todo bien? Bueno, chicas, hemos finalizado los dos circuitos, las dos vueltas de cada circuito, las tres vueltas de la entrada en calor. Bien, ¿eh? Bueno, ahora sí, nos vamos a ir con la elongación. Con el tiempo estamos de primera, así que vamos para adelante. Ahora sí, Ana puede decir, bachatita. ¡Qué genia! Un saludo muy grande a mis alumnas de la Unión. Bueno, como siempre, namasté con ustedes, ¿sí? Desde el minuto cero, no perdiste ninguna clase. Bien, pará que estoy un poco perdido. Ah, ahí está. Ahí la encontré. A ver. Vamos a ir con una bachatita, ¿ah? Vamos, namasté. De la mano de Roxy de Juli con todas las pilas. ¡Listo, chicas! ¡Vamos nomás! Quién es.
Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase. Me pone muy contento que se hayan conectado y hayan visto lo que es el entrenamiento funcional de la mano de Namasté. Bueno, chicas, les mando un beso grande. Muchísimas gracias. Ahí está Patri. Patri, una bachata, dice que grande. Mariela, genia. Vamos, Manu, genio. Gracias, ídola. Bueno, ahí lo vieron a Copito. Por fin lo conocieron. Bueno, gente, un beso grande y que continúe con las demás clases que nos brinda Namasté. ¿Listo? Namasté con ustedes. Beso grande. Nos vemos.